hacía como bajada, entonces todo eso eran barracas. La Charo va viure de petita en una de les barraques del Pla de Santa Engràcia, l'actual plaça d'Àngel Pestanya. Va ser a finals dels anys 60 quan una promoció immobiliària fraudulenta va deixar molts veïns sense habitatge. Algunes d'aquestes famílies van haver d'instal·lar-se en barraques. Aquest va ser l'inici de les primeres manifestacions a la prosperitat per aconseguir habitatges dignes i també un barri en condicions. Era un constructor, me parece que iba a hacer pisos y se fugó con el dinero. Y entonces a través de ahí nadie se hacía cargo y entonces pues luchemos por lo que habíamos dado y por que nos hicieran los pisos. Y a través de ahí hicimos muchas manifestaciones, secuestremos un autobús, me parece, en aquella época, que nos llevaran al ayuntamiento. Lloviendo, con frío, cortábamos la meridiana, que entonces la meridiana, ahora claro, ves la ronda y dices la ronda y cortas la ronda, pero entonces la meridiana era la meridiana. El fotògraf Quim Manresa va immortalitzar molts d'aquests moments i la petita Charo es va convertir en una de les icones de la lluita. Molts, fins i tot ara, encara la recorden com la nena de la placa. De las veces que venía, venga, que os voy a hacer una foto, y yo siempre he sido muy... Ah, pues hazme una a mí. Venga, pues ponte a sola. Yo me acuerdo de eso y me hice una sola, que es la foto esa. Pero antes escribimos ese y que era lo que llevábamos, porque ese día había aquí manifestación y es el que llevábamos. No va ser fins l'any 1984 quan es van aconseguir erradicar totes les barraques del Pla de Santa Engràcia. La Charo ha tornat ara per veure com la seva fotografia presideix una placa en record dels barraquistes. Una època que, malgrat les mancances, ella recorda amb nostàlgia. Vengo, me gusta, me da pena, es que es todo en general. No sé qué decir. Yo soy de aquí muy feliz.